Muy buenas tardes, buenas noches y buenos días, en cualquier caso, a todas las personas que se conectan en este momento. Mi nombre es Alexander González y en nombre de Sigma, la red global, quiero darle la más cordial bienvenida al evento de hoy, sábado 29 de mayo de 2000, perdón, 2021. Antes de empezar con la presentación, quiero mencionar que quienes no nos conocen, somos la Sociedad de Ingenieros Geodetas Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, SIGMA, una organización sin fines de lucro e independiente que persigue aprovechar las plataformas digitales para interconectar y potenciar la sinergia y cooperación entre los profesionales y estudiantes venezolanos de ingeniería geodésica, geomática y agrimensura, establecidos en diferentes partes del mundo. También es de nuestro agrado anunciarles que recientemente Sigma incorporó en su portal web el boletín informativo GeoMail, facilitando así la lectura y difusión de este material a toda nuestra comunidad. Igualmente, a partir de la próxima edición de GeoMail, Sigma tendrá una columna fija en este importante medio, donde podrán tener un resumen e información acerca de nuestras actividades. Para mayor información, por favor, visitar nuestro portal sigma.org. A continuación, queremos realizar una corta encuesta de participación con el objetivo de conocer algunos datos sobre la audiencia de hoy. Así que vamos a ver, vamos a lanzar la primera pregunta. ¿Alguna vez has trabajado con sensores remotos? Por favor. Agradecemos sus respuestas. Vamos a dar 30 segundos para recoger la mayor cantidad de respuestas. Ok, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuántos años de experiencia tienes en sensores remotos? ¿Se aplica? Ninguno. Menos de 3 años. Menos de 6 años. Menos de 10 años. Más de 10 años. Igual, haremos 30 segundos. Vamos con la tercera pregunta. ¿En cuál de estas regiones te encuentras? ¿África, América, Asia, Europa, Oceanía? Segundos. Ok. Y por último, tenemos la cuarta pregunta. ¿Te gustaría generáramos más contenido de sensores remotos? ¿Dos opciones? ¿Sí o no? Cinco segundos más en una tendencia. Ok. Muchas gracias por su participación. Entrando ya en lo que será el webinar de hoy, el mismo lleva por título Tecnología de sensores remotos en la exploración y producción de hidrocarburos, caso de estudio Venezuela y Colombia. Y será presentado por el ingeniero Luis David Salazar. David, si puedes encender la cámara para que te conozcan. Muy bien.
Con respecto a Luis, podemos empezar mencionando que es un titulado en Ingeniería de Sistemas, egresado de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela y posee una escolaridad en Geografía. Asimismo, tiene 16 años de experiencia en participación y desarrollo de proyectos de sensores remotos y GIS. Actualmente se desempeña en Spectier LLC como agente de desarrollo de negocios para América Latina. Previamente, Luis ha sido representante de ventas de software Envy para Latinoamérica y agente de negocios para América Latina de ASD Incorporated en el área de laboratorio de sensores remotos y minería. Les recuerdo a los asistentes que sus comentarios o preguntas las pueden ir depositando en la sección de preguntas y respuestas que tienen en el panel, en la medida que transcurra la presentación, y se responderán al terminar la misma en el orden que se reciban. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al ingeniero Luis Salazar para que nos presente su seminario, agradeciéndole de antemano su gentileza de aceptar su participación con nosotros. Bienvenido, Luis. Gracias, Alexander. Muy buenas tardes para todos los participantes de cualquier parte del mundo que se están conectando para asistir a este webinar. La idea es comenzar a mostrar lo que ha sido el desarrollo de la tecnología de sensores remotos y cómo puede ayudar en la exploración y producción de hidrocarburos. Entonces, comenzaremos con la presentación. Voy a apagar mi cámara para mejorar nuestro ancho de banda. Bueno, la tecnología de sensores remotos en la exploración de hidrocarburos, casos de estudio de Venezuela y Colombia. Comenzaremos con lo que son los principios básicos de sensores remotos y qué se define. Se define como una ciencia de obtener, procesar e interpretar imágenes y datos relacionados de un satélite, avión o dron que detecte y graba la interacción entre la materia y la radiación electromagnética, es decir, las propiedades físicas y la respuesta en función de su longitud de onda. Siguiente. Los sensores remotos proporcionan una información completa sobre la superficie de la Tierra y nos permiten respaldar la vida de un proyecto. Recientemente, el avance de la tecnología, la espectroscopía de las imágenes, ha comenzado a centrarse en el ámbito de las aplicaciones geológicas. Todo muy enfocado a la parte de exploración minera y de hidrocarburos. La teledetección no puede revelar de ninguna manera explícita la profundidad, el tamaño, la calidad y la presencia de hidrocarburos y minerales en los yacimientos, pero es rentable y puede aumentar el éxito de la exploración. Siguiente. Pues el principio básico de dónde comienza esta tecnología, y aquí es bien importante lograr entender esto. Si no se entiende lo que es el espectro electromagnético, pues va a ser muy difícil poder entender lo que son los sensores remotos en las distintas geociencias que se pueden aplicar. Entonces, del espectro electromagnético, pues tenemos el visible, el infrarrojo cercano, el infrarrojo de onda corta y el infrarrojo térmico. Hay que tener en cuenta que todos los cuerpos que están en la superficie, pues tienen la capacidad de reflejar, absorber o transmitir energía. Esto me permite poder hacer una diferenciación de cada uno de ellos de acuerdo a lo que reflejan, transmiten o puedan absorber energía. Siguiente. Siguiente. Entonces, hay distintas características que están en las imágenes de satélite y en las imágenes aerotransportadas. Y una es el píxel, que es la unidad más pequeña de una imagen digital. La resolución espacial, que corresponde al tamaño de los píxeles que se obtienen de una imagen obtenida, y la resolución radiométrica, que es la capacidad de discriminar
ligeramente las diferencias de energía. ¿Okay? Entonces, cada cuerpo, como les decía, tiene la capacidad de reflejar y eso me va a hacer ver a mí la diferencia que puedo tener entre un elemento y otro elemento, de acuerdo a la capacidad que tiene de reflejar o de absorber energía. Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta porque de aquí es donde basa todos estos principios para entender y cómo se pueden aplicar en la exploración de hidrocarburos. Siguiente. Entonces, en las características de las imágenes, contamos con una resolución espectral. Y teniendo esto en cuenta, hay que saber definir lo que es una resolución espectral. La resolución espectral es la capacidad del sensor de separar el espectro electromagnético entre pequeños intervalos de banda, ¿ok? Y mientras más estrecho sea ese intervalo, obtendremos más detalle de información. Entonces, en sensores remotos, a eso es lo que nosotros definimos el centro de banda, ¿ok? Entonces, tenemos el espectro electromagnético, el visible, el RGB, el infrarrojo cercano, el infrarrojo de onda corta, el infrarrojo de onda larga, el termal, y de acuerdo a su capacidad, ¿sí? Los sensores detectan, clasifican, identifican, discriminan, y eso me permite a mí poder caracterizar el elemento que tengo en la superficie. La siguiente. La producción y exploración de hidrocarburos, tenemos tecnología de adquisición de datos. Entonces, tenemos adquisición de datos activos y adquisición de datos pasivos. En la adquisición de un dato activo, tenemos lo que es ortofoto, tecnología de LIDAR, tecnología de imágenes de satélite, imágenes hiperespectrales, fluorosensor láser, ecosonda y sonar lateral, polarización inducida, reflexión sísmica, fuente controlada electromagnética y refracción sísmica. ¿Ok? Esto tanto para costa afuera como onshore. Y tenemos adquisición de data pasiva, que es los análisis geoquímicos, los análisis microbiales, los análisis biogeoquímicos, sistema del perfil de hidrocarburo en superficie, en sobrecarga tenemos micromagnetismo. Y en el yacimiento, pues tenemos microtemor magnético, gravimétrico y magnetotelúrico. Se pueden dar cuenta que en la lámina se encuentra un porcentaje en cada una de las tecnologías, y eso se refiere al porcentaje de probabilidad estadística de la herramienta. Entonces, cuando vamos a trabajar costa afuera y cuando vamos a trabajar onshore, pues hay que definir bien los sensores que debemos utilizar para esto. Siguiente. Entonces, la tecnología de sensores remotos que tenemos, un ortofoto, imágenes de radar, imágenes multiespectrales, el LIDAR y las imágenes hiperespectrales. Siguiente. El ortofoto. ¿Qué es lo que me permite a mí hacer con el ortofoto? Tener una gran resolución de lo que tengo en la superficie del terreno. Como pueden ver, podemos llegar a determinar a detalle qué es lo que tengo en mi superficie. Esto combinado, los ortofotos combinados con cada una de las tecnologías que vamos a hablar, se van a dar cuenta de la funcionalidad que tiene cada uno para los estudios de exploración en tierra. Siguiente. El LIDAR, lo que me genera modelos de elevación digital y modelo digital de la superficie. Estos nos van a ayudar a entender cómo es el comportamiento de fallas, lineamientos que yo puedo encontrar en la superficie.
de igual manera de estructuras para poder determinar. Siguiente. Las imágenes de radar, todos sabemos, los que trabajamos en sensores remotos, la capacidad que tiene la imagen de radar para poder ver lo que tenemos en la superficie. Siguiente. Y las imágenes hiperespectrales, que de acuerdo a su gran cantidad de bandas, pues me permiten poder hacer una discriminación de lo que yo tengo en la superficie. Este es un ejemplo de una mina, y de acuerdo a la capacidad que tiene cada mineral de reflejar y absorber energía, me lo puedo identificar y lo puedo cuantificar en lo que tengo. Cabe destacar que esto sale de lo que nosotros llamamos una firma espectral, y simple y llanamente una firma espectral es la característica de acuerdo a la longitud de onda, cómo refleja y cómo absorbe energía y me genera a mí un parámetro. Todos los cuerpos tienen sus firmas espectrales y todos los cuerpos la tienen bien definida. Entonces, un ejemplo muy sencillo es, nosotros somos humanos, pero nosotros tenemos la capacidad de absorber y reflejar y transmitir energía de manera distinta, de acuerdo a nuestras características. Sin embargo, seguimos siendo humanos. Entonces, ese es un ejemplo de lo que sería una firma espectral. Y de acuerdo a la firma espectral, pues, eso me permite a mí diferenciar ciertos elementos. Siguiente. En la industria de los hidrocarburos, pues, tenemos grandes retos. Entre los retos, el primer reto es encontrar los recursos, accesos a nuevos plays, con incremento de la complejidad, desarrollar los recursos, ambientes más duros, de mayor complejidad para los proyectos, con capacidades restringidas y retrasos en la ejecución de los proyectos, gerenciar los recursos, que es incrementar un incremento elevado de la declinación y el incremento en los costos de mantenimiento, y preservar los recursos, tanto el riesgo operacionales y las relaciones con los países. ¿Okay? Entonces, esto es un reto en lo que se está enfrentando la industria de hidrocarburos hoy día. Antes era mucho más fácil encontrar, hoy día es más difícil, entonces necesitamos desarrollar los recursos, saber gerenciar los recursos, preservar los recursos, pero sobre todo, aplicar mucha tecnología para encontrar los recursos. Siguiente. La tecnología de sensores remotos en petróleo y gas. Ya vamos a entrar aquí en el tema y vamos a comenzar a entender un poco más en lo que consiste. Siguiente. Entonces, los análisis de sensores remotos en la prospección de hidrocarburos, simple y llanamente es un proceso de integrar a bajo costo financiero el acelerador tecnológico de sensores remotos con conocimiento en el área de geología, botánica, geoquímica y bioquímica, con el objetivo de detectar anomalías espectrales que pudieran estar probablemente asociadas a presencia de hidrocarburos en el suelo, en el subsuelo. Siguiente. Entonces, a partir de eso, ¿nosotros qué necesitamos? Pues necesitamos un modelo de detección. Entonces, en el modelo de detección que tenemos, un sistema petrolífero, y tiene que estar asociado un proceso de fuga. Pero para que haya el proceso de fuga, tiene que haber una falla, ¿sí? Y esa falla, el hidrocarburo por condición natural, va a migrar a la superficie, ¿y qué va a pasar? Me va a alterar la vegetación y los minerales que tengo en la superficie. Cabe destacar que muchos de los países productores de hidrocarburos, sus zonas de reservas están con una gran cantidad de vegetación. Entonces, este tipo de modelo lo que me va a ayudar es a entender cómo esos cambios en vegetación y en minerales me pueden ayudar a la detección de hidrocarburos emergentes del subsuelo. Entonces, ¿qué encontramos en la superficie? Podemos encontrar la manifestación desde el punto de vista de macro seepage,
del nombre que uno consigue en la literatura, que es la expresión superficial de una fuga a través de una ruta de migración, típicamente relacionada con la tectónica o discontinuidades a lo largo de los cuales los hidrocarburos naturales, líquidos o gaseosos, han fluido o fluyen desde el subsuelo hasta la superficie. Esto, los macro seepage los podemos encontrar de manera visual. Y los micro seepage, por el contrario, se refiere a la lenta migración visible, pero generalizada de alcanos ligeros y volátiles de la acumulación a la superficie. Una microsuperficie no está relacionada con fallas, pero puede potenciarse para la presencia de fallas y grandes fracturas. ¿Okay? Entonces, tenemos el modelo, el hidrocarburo por alguna ruta migratoria, sube a la superficie y altera y me genera lo que es el microsuperficie o el macrosuperficie. Siguiente. Entonces, bueno, para un diseño de proyecto de integración multiescalar de sensor remoto para la detección de anomalías de hidrocarburos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la adquisición del dato, el procesamiento e integración de datos, análisis y extracción de anomalías y la verificación en campo. Todo parte de un análisis multiespectral, tomando en cuenta que para poder entender qué es lo que está pasando en la superficie, siempre tengo que tener un contexto regional de qué es lo que está pasando. Entonces, por ello, utilizamos imágenes multiespectrales, Aster o Landsat, pueden ser también Sentinel, WorldView 3, las distintas que pueden haber en el mercado. Eso, hacemos todo un preprocesamiento, un solapamiento, generamos un mosaico, hacemos un conjunto, hacemos una rasterización, generamos ciertos procedimientos con el fin de alterar mapas de alteración mineralógica y de vegetación para luego también generar mapas de densidad de alineamiento. Luego debemos venir al proceso de interpretación de imágenes hiperespectrales. Entonces, ¿por qué el análisis de imágenes hiperespectrales? ¿Se acuerdan de las láminas anteriores donde le decía la capacidad que tienen los sensores hiperespectrales por la cantidad de bandas que me van a generar mayor información? Entonces, con las bandas, con las imágenes multiespectrales, pues tengo una idea de qué es lo que está pasando, y ya con las imágenes hiperespectrales ya voy más al detalle en los sitios donde ya se consideran potenciales de acuerdo a lo que estoy generando en mi interpretación. Y algo muy importante son las imágenes de LIDAR, donde las imágenes de LIDAR, pues genero modelos de elevación del terreno, un índice de posición topográfica, una pendiente para generar mapas de alineación, de alineamientos. Cada uno de estos mapas que nosotros generamos de cada una de la interpretación de los distintos sensores, lo debemos integrar con datos geológicos y con datos gravimétricos. Entonces, con los datos geológicos voy a tener mapas de fallas y pliegues, y datos gravimétricos, pues el mapa gravimétrico regional y el mapa residual de gravimetría. Todo esto me permite a mí generar una base de datos espacial para poder generar un mapa potencial de anomalías de hidrocarburo en la superficie. Entonces, hay que tener bien en cuenta de que cuando se va a usar sensores remotos en la exploración de hidrocarburos, debemos ir desde un contexto regional hasta un contexto local. ¿Ok? Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en la superficie? Pues vegetación. Entonces, existe lo que es la espectroscopía de vegetación. Como les venía diciendo, cada cuerpo tiene su firma espectral y la microscopía de vegetación en la exploración de hidrocarburos crea un ambiente reductor en el suelo para la vegetación. La presencia de hidrocarburos estimula la actividad de bacterias oxidantes de hidrocarburos, lo que disminuye el contenido de oxígeno del suelo y aumenta su contenido de CO2 y ácidos orgánicos. Estos cambios afectan el pH y el EH del suelo, lo que a su vez los nutrientes de las plantas me pueden reflejar
el estado de salud de la vegetación. Entonces, yo voy a encontrar, cuando tengo presencia de hidrocarburo en la superficie, voy a encontrar estrés de vegetación. ¿Ok? Hay plantas que logran adaptarse, pero hay otras plantas que lo que hacen es estresarse. Entonces, lo que se ha venido concluyendo es que la vegetación te habla y te muestra cosas que están pasando en la superficie con respecto a las migraciones de hidrocarburos. Entonces, las alteraciones que vamos a encontrar en vegetación es simple: la vegetación sana absorbe longitudes de onda rojas y azules, pero las refleja en las verdes y en las infrarrojas. Entonces, bien importante entender el espectro electromagnético para poder ver lo que está pasando en el fenómeno. Entonces, debido a que no podemos ver la radiación infrarroja, la vegetación sana se ve verde. La detección remota de la vegetación anómala o estresada adopta dos formas. Una es el mapeo de la distribución de las diferentes especies de vegetación existente de acuerdo en salud y morfología dentro de cada especie. Y el segundo enfoque consiste en determinar las diferencias en las características espectrales de la vegetación sana y la vegetación estresada. Es decir, si ya yo tengo mi firma espectral de la vegetación, yo puedo determinar cuándo está estresada y cuándo no está estresada. ¿Y por qué puede estar estresada? Aunándolo a estudios físico-químicos del suelo. Esto es lo que se está llamando estudios de geobotánica. Entonces, ¿cómo hago yo para entender qué es lo que está pasando en la vegetación? Simple y llanamente, pues, aplico algoritmos de índices de vegetación. Como sabemos, hay muchísimos índices de vegetación, pero normalmente se usan el de Green Ratio Vegetation, el de Index Sample Ratio, el no lineal, el de índice de la hoja, la fragmentación dependiente, y el del entorno global. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, cada índice de vegetación pues tiene su fórmula. Esto ya está estudiado y eso ya está más que definido. Siguiente. Lo mismo pasa en los minerales. Entonces, hablamos de espectroscopía mineralógica. La actividad de bacterias y otros microbios producen cambios en el pH de la columna estratigráfica suprayacente, que inicia unos seres de cambios diagenéticos que incluyen cambios biológicos, alteraciones mineralógicas, electroquímicos, hierro magnético, óxidos y anomalías de radiación. Esto nos ha llevado a definir alteraciones mineralógicas. Entonces, nosotros ya no vamos a encontrar el mineral puro en la superficie si no encontramos alteraciones mineralógicas. Y esas alteraciones que tenemos son bicarbonatos, blanqueamiento, formaciones de arcilla, sulfuro y minerales magnéticos. Entonces, de acuerdo a la alteración, ya nosotros tenemos lo que llamamos minerales de diagnóstico. Entonces, en los óxidos podemos encontrar hematita, goethita, gasorita, magnetita. En los silicatos puedo encontrar la especie mineral de los cuarzos, las argílicas, caolinita, y así en los sulfuros, cada uno de los minerales que puedan estar asociados a la migración de hidrocarburos. Es decir, estos minerales que estoy buscando son los que me indican que puede haber presencia de hidrocarburos. ¿Y cómo los determino? De acuerdo a su firma espectral. Entonces, si yo conozco la firma espectral, lo que hago es correr de algoritmos en el procesamiento de sensores remotos y le digo, bueno, búscame lo que se parezca, búscame esto o lo que se parezca a esto. Siguiente. Y todo esto pues ha llevado a que el petróleo o el hidrocarburo, pues tenga lo que le estamos llamando una firma espectral, ¿ok? Esto ya está estudiado, ya está definido,
En cierta longitud de onda, el hidrocarburo absorbe energía y en cierta longitud de onda refleja, y eso me genera una firma, un comportamiento. Ese comportamiento es lo que me permite entender que puede haber presencia de hidrocarburo en la superficie. Entonces, esto está definido por los enlaces estructurales en el petróleo, incluido CH, CH2, CH3, en las distintas bandas de absorción. Dentro de la ventana del visible y del sur del petróleo, pues también tienen sus bandas de absorción. Los límites de detección en función de la gravedad, petróleos pesados que son más fáciles para detectar espectralmente hablando. Esto es cuando encontramos macro seepage en la superficie. La estimación de la abundancia del petróleo en superficie es cualitativa y no cuantitativa. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque nosotros a nivel de América Latina nos hemos encontrado con muchos errores que hay de distintas empresas que son capaces de decirle a usted que a través de una imagen de satélite le pueden decir la cantidad de barriles que pueden sacar y eso es una falacia, eso es toda una mentira. ¿Ok? Siguiente. Entonces, la eficiencia general del enfoque de la teledetección. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? La imagen del sector, las anomalías detectadas, anomalías comprobadas y el porcentaje de coincidencia. Y entonces, en el principio satelital, te podían encontrar 57 anomalías, comprobadas 42 y tenía un 75% de coincidencia. Con Landsat, que es cuando hacían la interpretación, pues encontraban 50, son promedios, promedio de 59 anomalías detectadas, compruebas la anomalía y tienes un 75% de coincidencia. La era espectral, cuando sale al mercado el satélite Aster, pues tienes haces correlación e interpretación con 21 anomalías detectadas, compruebas anomalías en superficie de acuerdo a minerales o vegetación y puedes encontrar un 85% de incidencia. Y multisensores, Aster y HiMap o los distintos que se puedan encontrar, hiperespectrales, pues coincides, unas mayor anomalías, son anomalías con una mayor certidumbre de comprobación y una mayor porcentaje de coincidencias. Entonces, ¿qué es lo que me está determinando esta tablita? Se acuerda que les hablaba y les comentaba desde el punto de vista que tenemos que ir de lo regional a lo local. Pueden ver con satélites más gruesos la cantidad de anomalías detectadas y todo el trabajo que tengo que hacer y los falsos positivos que me puede generar cuando yo utilizo sensores hiperespectrales, pues tengo una mayor coincidencia del fenómeno que está pasando en la superficie. Entonces, en la búsqueda de trampa estratigráfica mediante un enfoque de exploración integrado, se ha reportado que la tasa de éxito varía entre el 29 y 53%. En la exploración no convencional se evaluó que la predicción del resultado de la perforación de pozos exploratorios estaba en el orden del 75% sobre prospectos generados. Es decir, cuando utilizo sensores remotos en mis estudios exploratorios previos, tengo una mayor coincidencia, una mayor coincidencia y una mayor efectividad en mi perforación. Pueden ver la distribución de las filtraciones de hidrocarburo, cómo está a nivel global lo que es onshore y cómo migra de acuerdo a las distintas fallas que puede haber, cómo es la distribución. Siguiente. Entonces, tengo la tecnología hiperespectral en afloramientos y núcleos. Sabemos que los afloramientos y los núcleos pues, son de gran importancia a la hora de utilizar exploración en hidrocarburos. Siguiente. Entonces, tengo el afloramiento. Le corro un sensor hiperespectral, puedo saber, de acuerdo a su firma espectral,
la cantidad de minerales y saber si está alterado. Lo puedo ver una anticlinal. Hay distintos métodos para hacerlo. Siguiente. Entonces, tienes el afloramiento, tienes el sinclinal y puedes ver cómo puedo hacer la composición y cómo puedo hacer el barrido y la determinación de cada uno de los contenidos de óxidos que puedo encontrar en el afloramiento expuesto. ¿Okay? Siguiente. Y en el muestro, las muestras de núcleo, saben que cuando se perfora, pues se genera el núcleo. Esos núcleos los puedo pasar por un sensor hiperespectral. Cabe destacar aquí la propaganda. TerraCore es parte de Spectir. Entonces, hacemos un análisis hiperespectral y puedo determinar la presencia de hidrocarburo y los distintos minerales que podemos encontrar en cada núcleo de perforación. Siguiente. Entonces, vamos a lo que son los casos de estudio. Algo que es bien importante es entender que las imágenes espectrales no sustituyen los levantamientos sísmicos. Simple y llanamente es una herramienta más que contribuye a minimizar el riesgo exploratorio. Siguiente. Esto es un proyecto que realizamos en Venezuela para Petróleos de Venezuela, la subcuenca de Guárico. Pueden ver todas las características geológicas, ¿sí? Y la exploración, su inicio de actividad, y para entender un poquito lo que tenía la geología de la zona. Siguiente. Entonces, la subcuenca del Guárico está asociada a la cuenca oriental de Venezuela. El área que volamos lo hicimos con un sensor hiperespectral. Volamos 4.000 kilómetros cuadrados con el sensor ProSpectir, que tiene dos sensores individuales que cubren el campo del visible del infrarrojo cercano en la longitud de onda de los 400 nanómetros a los 1.000 nanómetros y de onda corta, el SWIR, de 1.000 a 2.500 nanómetros. 320 bandas de estudio y una resolución espacial de 3 metros. ¿Cuál era el objetivo y por qué nos contrataron? El estudio consistió en la determinación de anomalías asociadas a las emanaciones de hidrocarburos de manera de caracterizar las áreas de interés para determinar el potencial exploratorio. Esta data fue recolectada en el orden de obtener un mejor entendimiento del funcionamiento del sistema petrolífero, su geología del cinturón plegado. Siguiente. Volamos 4.000 kilómetros cuadrados, generamos el mosaico de falso color y comenzamos a detectar micro seepage de acuerdo a los algoritmos que nosotros utilizamos. Siguiente. Como en muchos de los países donde hay actividad petrolera, obviamente los sitios de exploración están expuestos a una gran cantidad de vegetación y para ello utilizamos nuestros algoritmos para detectar la salud herbácea, es decir, saber qué tan sana estaba la vegetación. Esto nos permitía entender qué vegetación estaba estresada y qué vegetación no estaba estresada. Siguiente. A su vez, corrimos los algoritmos de índice de hidrocarburo y generamos un mapa de filtraciones de hidrocarburo. Esto con la finalidad también de eliminar falsos positivos, porque la firma de hidrocarburo no solo está asociada al hidrocarburo como tal en superficie, sino a todo lo que tenga que ver con hidrocarburos, plásticos, gasolina, aceites regados. Entonces, eso me permitía a mí, de acuerdo a la resolución espacial que tenía, los ortofotos, poder descartar falsos positivos. Siguiente. Mapa de filtración de hidrocarburo.
Mientras más coloradito sea, era donde estaba la mayor cantidad de filtración de hidrocarburo. Si ven que hay una zona donde no había ninguna filtración de hidrocarburo llamativa, lo que esto repercute es en el ahorro desde el punto de vista financiero en la exploración. Eso lo vamos a ver más adelante. Siguiente. Entonces, ¿dónde tengo mayor filtraciones de hidrocarburo de mayor intensidad? Entonces ya las teníamos ubicadas. LG1X y LD1X fueron unos pozos exploratorios que se hicieron en los años 80 en Venezuela, en esta zona que probaron para gas, okay, pero ya luego fueron abandonados. Siguiente. Entonces, también comenzamos a buscar las zonas de alteraciones minerales. Entonces, ¿se acuerdan que les decía que había minerales de diagnóstico? Bueno, esos minerales son los que buscamos. Entonces, buscamos goethita, hazorita, ilinita, caolinita, calcita, y de acuerdo a la intensidad de cada uno que nos iba llevando, pues nos permitía entender qué era lo que estaba pasando en la superficie. ¿Ok? Siguiente. Entonces, todo eso nos llevó a hacer una localización de zonas anómalas. Entonces, el sensor nos decía, de acuerdo a las características espectrales, a dónde deberíamos ir, de acuerdo a la intensidad de la resolución espectral que me estaba generando la información. Pero el cliente nos dijo, ¿sabes qué? Pero desde el punto de vista geológico, mi interés son todas estas anomalías que están encerradas en rojo. ¿Por qué? Porque yo debo asociar el evento geológico a la anomalía donde estaba buscando. Siguiente. Entonces, ¿qué detectamos? Zonas anómalas detectadas. Se nos vino una anomalía en vegetación, muy interesante, y una anomalía también que se pudo determinar que era un falso positivo cuando corrimos el algoritmo de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque me mostraba un basurero. Los basureros están llenos de plástico, el sensor toma de que es, de que es un, de que, de acuerdo a su firma, detecta presencia de hidrocarburo, pero no es hidrocarburo como tal, de lo que nosotros estamos hablando y estamos buscando, es hidrocarburo de plástico. Entonces, eso me permite a mí generar, descartar falsos positivos. Siguiente. Otra de las zonas anómalas que detectó el sensor fue algo muy interesante porque teníamos un bosque de teca. Y cuando llegamos al sitio, nos encontramos que había un halo, algo quemado, y le preguntamos al productor qué era lo que pasaba. El productor decía, mire, hemos hecho estudios de cualquier tipo, pero ahí nunca se me ha dado absolutamente nada. Cuando hicimos todos los estudios de botánica, sí, y de estudios de suelo, se pudo determinar que hay un estrés en la vegetación por presencia de gas. Entonces se logró determinar si ven cómo está gran parte del bosque y si ven el huequito que me genera esa parte del gas. ¿Ok? Siguiente. Otra zona anómala que encontramos, ¿sí? Fue una ojo de agua. Esta anomalía espectral la encontramos encima de un fallamiento. Cuando vamos al sitio y hacemos la colecta para llevar al laboratorio, determinamos que el suelo estaba contaminado por hidrocarburos. ¿Cómo determinamos eso? Pues, ¿se acuerdan cuando hablábamos de data pasiva?
para determinar en la exploración de hidrocarburos, bueno, la geoquímica estaba en una de ellas. Entonces, el sensor detectó de que había una anomalía espectral asociada a hidrocarburos, se hizo la colecta del hidrocarburo, se llevó al laboratorio, se le hicieron las respectivas pruebas de geoquímica y se determinó que estaba contaminado por hidrocarburos. Siguiente. Entonces, aquí viene la parte interesante y cómo se deben integrar datos para minimizar el riesgo exploratorio. Entonces, un levantamiento sísmico 2D y una gravimetría que tenía Petróleos de Venezuela, hicimos la integración de los datos espectrales, determinamos nuestro polígono de anomalías, como lo pueden ver, se ven las líneas sísmicas 2D y la gravimetría coincide. Las anomalías de gravimetría coinciden con las anomalías espectrales. Siguiente. Lo pueden ver cuando hacemos la interpretación de las líneas sísmicas. Esta es la anomalía de ojo de agua, cómo estaba sobre las líneas sísmicas. Siguiente. El corte de las líneas 2D, la anomalía. ¿Ok? Y comenzamos a hacer la interpretación de cada una de las líneas sísmicas para ver qué era lo que estaba pasando. Siguiente. ¡Bingo! Encontramos que en la sísmica nos reportaba chimeneas de gas y disminución de la capa sellante y estaba completamente relacionada a la anomalía espectral que se generó desde el vuelo hiperespectral. Siguiente. Entonces, aquí pueden ver la chimenea de gas a través del plano de falla y la disminución de la capa sellante, cómo coincide, ¿sí?, la anomalía del subsuelo con la anomalía en superficie asociada a hidrocarburos. ¿Pero por qué está asociada a hidrocarburos? Porque yo lo determiné a través del laboratorio. Siguiente. Esto es un estudio que hicimos para Colombia. No puedo mencionar mucho la empresa a quien se le hizo. ¿Ok? Como las plataformas que utilizamos y qué fue lo que hicimos. Volamos con el ProSpectir, hicimos una interpretación con Aster y con Landsat. ¿Ok? Siguiente. La estratigrafía de la zona, el mapa geológico, para entender qué era lo que estaba pasando en la zona. Entonces, este es el bloque que se voló. Siguiente. Las interpretaciones con Landsat, color verdadero o natural. Siguiente. El infrarrojo color con Aster y con Landsat de manera comparativa. Esto todo se hace para entender un poco desde el punto de vista regional qué es lo que está pasando. Siguiente. La combinación de las distintas combinaciones de banda. Siguiente. Los índices de clorofila que me van a permitir a mí saber si está estresada o no está estresada la vegetación. Los indicios que me va a dar. ¿Ok? Desde un contexto regional. Siguiente. La estratigrafía. Y las anomalías en vegetación que encontramos en la superficie. Cabe destacar que en este estudio pues, también se hizo un vuelo de LIDAR, generamos el modelo de elevación del terreno y de la superficie. Siguiente. Los lineamientos tomados desde Landsat y luego ya perfeccionados con el LIDAR, los lineamientos este o oeste, y noroeste, sureste, de cómo era el comportamiento del, digamos, de qué era lo que estaba pasando desde el punto de vista de geológico ahí. Siguiente. Los lineamientos y la orientación de las sombras, si ven que coinciden, esto es un campo productor, ¿ok? Y cada uno de los lineamientos
tanto en Landsat ya con, como con el LIDAR. ¿Ok? Siguiente. Entonces, a las anomalías de hidrocarburo y con sus firmas espectrales. Esto es un campo de producción. Se puede ver cómo siguen habiendo anomalías asociadas a migraciones de hidrocarburo que no están dentro del contexto del campo, sino fuera del contexto. Entonces, esto es lo que pudiéramos llamar en producción, hacer una reexploración del campo y determinar dónde puedo encontrar ciertos lineamientos. Ciertas anomalías que pudieran estar asociadas ya integrando un poco más de lo que es la parte sísmica que pueda tener el campo o no. Y aquí ocurrió algo muy interesante. Aquí en esta parte, la parte superior, si ven el color de magenta y el azul, casualmente quedan por fuera unas líneas sísmicas y el sensor hiperespectral logró determinar que hay presencia de hidrocarburo a través de anomalías espectrales en vegetación y en minerales. Siguiente. 10 minutos, Luis. Ok, siguiente. Las anomalías y los índices de hidrocarburos, ¿cómo coinciden con los lineamientos y cómo nos pueden ayudar? Pues es una lástima no poder hablar mucho más de este proyecto, pero es porque los clientes a veces piden no delegar mucha información. Siguiente. Falso positivo, un ortofoto, pueden ver una granja, sí, un caserío, siguiente. Y el sensor me detecta falsos positivos, entonces esto es lo que me da a entender a mí que qué es lo que estaba pasando. Bueno, hay unos derrames de aceite, hay actividad agrícola, no tiene nada que ver con hidrocarburo porque no hay nada asociado desde el punto de vista geológico, entonces no tiene sentido ir a visitar esa zona. Siguiente. Una posible anomalía asociada a migración de hidrocarburos en vegetación y en minerales, ¿sí? De acuerdo a la interpretación visual que se hace, cambios en los meandros, ciertos cambios en vegetación que llaman la atención. Siguiente. Cuando corro el algoritmo, se generan estas anomalías y casualmente si ven que tienen como una forma de herradura, normalmente las anomalías espectrales no son todas lineales y eso se debe al comportamiento que pueda tener abajo el subsuelo. La manera, esto estaba sobre un anticlinal, entonces la manera como estaba empujando la estructura abajo hace que las filtraciones tomen formas de herradura. Entonces, aquí no tengo absolutamente nada de actividad agrícola, actividad antrópica, y si ven cómo el sensor me lo detecta. Y geológicamente está bien llamativa desde el punto de vista geológico. Siguiente. Entonces, ventajas de la adquisición y de beneficio de la tecnología espectral en la exploración de hidrocarburos. Pues las imágenes espectrales proveen una mayor abundancia de información, aminoran los costos exploratorios aumentando la certidumbre, permite explorar zonas de acceso complejo, reduciendo la inversión inicial y los riesgos asociados, sobre todo en zonas donde hay conflictos de guerra, reducción de áreas donde hay que hacer el levantamiento sísmico y aumenta la probabilidad del éxito en la perforación exploratoria, el costo de una campaña espectral es significativamente inferior al costo de una campaña sísmica 2D o 3D. No hay impacto ambiental en ningún desarrollo de una campaña espectral. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la tecnología de sensores remotos en la exploración de hidrocarburos como conclusión? Es una técnica que me permite minimizar el riesgo exploratorio desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista financiero. Si ustedes se pudieron dar cuenta en el estudio que hicimos para Venezuela, en la mitad de la zona de estudio no había ningún tipo de interés geológico ni exploratorio. Y estamos hablando de alrededor de 500 kilómetros cuadrados,
lo cual a mí me permite poder generar y hacer un mejor diseño de sísmica, bien sea 2D o 3D. Siguiente. Pues mi nombre es Luis David Salazar, desarrollo el negocio de Spectre para América Latina. Agradecidos por su atención, muchísimas gracias. Mis datos y cualquier cosa estamos a las órdenes. Excelente tu presentación, Luis. Gracias. Qué bien. Lástima, lástima que uno no, que no pueden mostrar más ejemplos porque hay compañías que realmente le prohíben a uno por el tema este de confidencialidad y todo aquello, pero hay muchos más ejemplos de cosas de integración y de datos que se pueden mostrar. Pero bueno, ya llegará el momento. Seguro, seguro que sí. Bueno, vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Solamente tenemos dos preguntas. La primera nos pregunta Jairo Cando Márquez. Pregunta: ¿cuáles de los mercados de las Américas está más avanzado en la aplicación de sensores remotos y cuál cree usted es un factor fundamental para lograr su aceptación? Los mercados donde hay mayor conocimiento de sensores remotos para la exploración de hidrocarburos en América, obviamente está Canadá, Estados Unidos, pero donde a mí me toca trabajar, que es desde México hasta Argentina, digamos que Venezuela y Colombia son los que están más adelantados. Y la otra pregunta. ¿Y cuál ¿Qué cree es? usted es un factor fundamental para lograr su aceptación? El factor fundamental es desmitificar el uso de sensores remotos. Hay que generar mucho más conocimiento porque las personas que toman decisiones a nivel gerencial muchas veces no entienden este tipo de capacidades y pierden oportunidades. Pues, entonces, creo que el gran reto es concientizar más a los usuarios. Y desmitificar que el uso de sensores remotos sirve para la exploración de hidrocarburos. Porque no solo es la exploración de hidrocarburos, es el tema ambiental que está asociado a la exploración de hidrocarburos, que eso es otra cosa que se debe tomar en cuenta. Ok. La segunda pregunta por aquí la hace Carlos Finlay. ¿Qué utilidad tendría esta técnica en zonas offshore? En zonas offshore se ha trabajado con análisis multitemporales de imágenes de satélites para ver la columna, ¿sí? De fuga a través del análisis temporal de las imágenes. Esa es la funcionalidad. Ok. No tengo más preguntas aquí en el chat. Yo tengo dos preguntas haciendo uso de mi privilegio de moderador. La primera pregunta es en cuanto a cuándo, a partir de cuándo, cuál número de bandas se podría hablar de hiperespectral comparado con multiespectral. Ya luego de que pases de 15 bandas ya puedes hablar de multiespectral, de hiperespectral. Bueno, la bibliografía puede decir que es más de 100 bandas, pero ya uno con tantos años manejando y la evolución de los sensores, que nada más está llegando hasta una cantidad de 16 bandas como WorldView 3, perdón, 14, 15 bandas como WorldView 3 o Aster en su momento. Son multiespectrales y hiperespectrales, llamémoslos más de 100. Okay. Y mi segunda pregunta, ¿podrías dar una idea en qué orden está el precio por kilómetro cuadrado, sin que te comprometa? El orden por precio de kilómetro cuadrado va a depender de la topografía de imágenes hiperespectrales, porque de acuerdo a la resolución espacial que desea el cliente. Si desea una resolución espacial menor, pues son más líneas de vuelo. Si son más líneas de vuelo, es más tiempo del avión y todo aquello. Pudiera estar, dependiendo también del nivel de interpretación que se le vaya a dar al dato, dependiendo, en una zona plana, pudiera estar el kilómetro cuadrado, pudiera estar de interpretación, generando mapas y todo.
Alrededor de unos $700 por kilómetro cuadrado Excelente. de Bueno, colecta. ya lamentablemente se nos acabó el tiempo. Hay una última pregunta aquí, pero depende de ti si te la quieres responder. Sí, no hay problema. ¿Qué me puedes comentar de los estudios de estrés en las rocas? José Beltrán. Estrés en las rocas. Generalmente uno no ve estrés en las rocas porque la roca no es un ser vivo. Simplemente puedes determinar las alteraciones que se consiguen en las rocas por la incidencia de la migración del hidrocarburo. Entonces uno lo que busca es algo anómalo que esté en la roca. Ok. Bueno, en vista de que se nos acabó el tiempo, no tenemos más preguntas. De parte del equipo Sigma, queremos agradecer primeramente a Luis David Salazar por su presentación. También al equipo que ha hecho posible este evento, estando atento a cada detalle. Y finalmente a todos nuestros asistentes por acompañarnos el día de hoy. Esperamos haya sido de su completo agrado. Antes de dar por concluido el seminario, el webinar, quisiera invitarlos a estar atentos a nuestro portal web y a nuestras redes sociales, donde publicaremos las nuevas actividades y entrenamientos ofrecidos por Sigma. Esperamos volver a vernos pronto. Me despido de ustedes y sigan conectados con Sigma, la red global. Un saludo y muchísimas gracias. Que se cuiden.